Continuamos con más información en T13 Noticias. El ingeniero Miguel Arturo Gutiérrez Echeverría juró hoy como nuevo superintendente de Administración Tributaria, sustituyendo a Rudy Villeda en el cargo. El acto fue presidido por el presidente de la República, Otto Pérez Molina, en Casa Presidencial. El funcionario, luego de su juramento, declaró a T13 Noticias que entre sus principales metas están la creación de estrategias para contrarrestar el contrabando aduanero y mejorar internamente a la institución que a partir de ahora representa. En vista de su manifestación y en mi calidad de... Definitivamente, las redes que trabajan en este tipo de actividades trabajan en una forma regional. Por tanto, las estrategias tienen que contemplar este tipo de coordinación intrafronterizo. También contamos con el apoyo y colaboración de países amigos e instituciones amigas que cuentan con tecnología para poder trabajar, para poder monitorear y para poder controlar.